Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Gaby, buenos días. Buenos días con todos. El miércoles 20 de marzo, profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Central realizaron una marcha al Consejo de Educación Superior para entregar su estatuto y alertar a ese consejo sobre la masiva salida de docentes que producirá una crisis que el Consejo Universitario de la Central considera insostenible. La respuesta del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, fue la siguiente. Los maestros piden que se permita dar clases con títulos de tercer nivel. Implica hacer este tipo de propuestas una mediocridad académica para que sigan los panas, que sigan dando clases realmente las personas que se jubilaron. Jamás vamos a cambiar la Ley Orgánica de Educación Superior. Que el plazo que dimos son de 7 años, no son de 5 años, son de 7 años a partir de la Ley Orgánica de Educación Superior. Claramente tenemos que develar que esto es por un problema interno de la universidad, que estamos en año electoral, tanto de estudiantes como a final del año de rectores, y tienen que supuestamente legitimarse a través de este tipo de acciones. Está con nosotros el doctor Edgar Samaniego, rector de la Universidad Central del Ecuador. Buenos días, doctor Samaniego, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y muchas gracias por permitirnos participar en este programa. Doctor Samaniego, esta respuesta del doctor Ramírez señala un componente político o electoral en la protesta de la universidad. Pero sobre el tema de fondo, ¿cuál es el fundamento de la protesta? ¿Hay una crisis insostenible por delante, como señala el comunicado del Consejo Universitario, y también qué hay del asunto electoral? La palabra oficial de la Universidad Central está contenida, como efectivamente usted señala, en el comunicado aprobado en forma unánime por el Consejo Universitario. Lastimosamente, el presidente del Consejo de Educación Superior, en lugar de dar una respuesta académica al país e informar adecuadamente al presidente de la República, él buscó el atajo del insulto y de la información completamente equivocada para sorprender al país. La Universidad Central, lo que le dijo al señor Ramírez, y el señor Ramírez aceptó que iba a discutir nuestras propuestas, e inclusive nos dijo que si era necesario reformar el reglamento, lo harían. Pero la sorpresa es que sale a la prensa y dice cosas que no tienen ningún sustento de carácter académico. ¿En qué sentido no tienen sustento? Nosotros hemos señalado que para el año 2014 tendremos 900 profesores de los 1.400 que se retiran. Y para verificar la información, le entregamos al presidente del Consejo de Educación Superior el listado de todos los profesores que se van, con nombres, apellidos, números de las cédulas de identidad. Y no le hemos ido a pedir, por lo menos el rector de la central, no le ha pedido que reforme la ley. Y no le hemos pedido que reforme la ley, porque nosotros sí conocemos que el presidente del Consejo no es un Júpiter tonante a quien le corresponde modificar la ley. Eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Y por esa razón la universidad entregó en manos del arquitecto Cordero una ley reformatoria a la ley en los puntos que nosotros creemos que deben ser modificados. Pero con respecto a la salida de profesores, él ha tergiversado totalmente las cosas. No hemos dicho nosotros que por la salida de profesores de 70 años se produce la crisis. Hemos señalado que los profesores están renunciando por varias razones. Una es la disposición del reglamento de escalafón, en el sentido de que quienes cumplieron 70 años se van, y efectivamente ya se han ido. Ya tienen la acción de personal, están fuera de la universidad. Se han creado problemas de orden académico y administrativo. Hay una facultad que se quedó sin consejo directivo porque todos los profesores estaban en los 70 años. Segunda causal por la cual los profesores se están retirando de la universidad. El año 14 termina el beneficio de la jubilación complementaria, y como el pueblo del Ecuador puede intuir, es obvio, absolutamente obvio, que
con una jubilación tan peregrina como es aquella del aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se puede vivir modestamente después de 30 o 40 años de servicio al sector público. La tercera causa por la que se van los profesores es porque, de acuerdo con la ley y el reglamento, ellos no van a obtener su grado académico de PhD. Y dicen, en lugar de que me rebajen de categoría, me voy. Cuarta causal por la que los profesores se van. Los profesores agregados ya no pueden ascender escalafonariamente al nivel de principales, porque el reglamento dice que deben concursar en un concurso público. De manera que también los agregados señalan, y mire, para ser profesor principal no hay puntaje, sino requisitos. Uno de los requisitos es tener el grado de PhD. ¿Qué dicen entonces los profesores agregados? Nunca podremos ser profesores principales, por lo menos en estas condiciones, de manera que nos vamos. Otra causal por la que se van los profesores. La Universidad Central... Respecto a lo que usted está señalando, sin embargo, el señor Ramírez también hizo un señalamiento sobre esto. Veamos qué fue lo que dijo respecto a cuál sería la solución en el caso de la Universidad Central. Hasta el momento ya han regresado 987 becarios que han estudiado en las mejores universidades del mundo y que tienen título de maestría. Pero no solo eso, este momento, si es que nosotros vemos cuántos estudiantes está graduando el propio sistema de educación superior del Ecuador, estamos hablando de, solo en el 2012 existen 11.747 personas que tienen registrado su título en la CENESID con nivel de maestría. Y sin embargo se dice que no se puede conseguir 300 profesores, que no se puede conseguir 900 profesores. Vale la pena señalar, con los 128 millones de dólares de los últimos 3 años de subejecución, a la remuneración de lo que paga la Universidad Central, hubiesen podido contratar a 1.247 profesores. Entonces, ¿cómo es esto de que hubieran podido contratar a 1.200 profesores y que sí hay profesores con el PhD? Empecemos por la primera parte. La cifra de profesionales que señala René Ramírez seguramente están secuestrados en la gaveta de sus escritorios. ¿Por qué razón? El día de ayer en una rueda de prensa nosotros señalamos 3 convocatorias que hemos hecho desde el año 2011 a esta parte. 3 convocatorias. En cada una convocamos a cerca de 300 vacantes públicas. Seguramente el señor Ramírez no les ha dado permiso a sus becarios para que participen y no hemos llenado ni la tercera parte de esas vacantes. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente no existen profesionales idóneos que cumplan con los requisitos de la ley. Pero hay un aspecto fundamental que se debe aclarar. Lo que no dice René Ramírez, y me preocupa profundamente que trate de confundir al pueblo ecuatoriano, es que la ley no dice que deben tener solamente el grado de magíster o de PhD. Hay un determinante que es fundamental allí. Señala que ese grado debe estar en relación con la asignatura, la ciencia, la materia, la disciplina que va a dictar. Permítame poner un ejemplo bien simple para que nos entendamos. La inmensa mayoría de estas maestrías están relacionadas con gestión educativa, con administración educativa, en el sector de administración, en general en las ciencias sociales. Si una facultad de medicina necesita un magíster para que dicte la cátedra de física médica, pues no encuentra. Y este es el problema que se presenta en el sistema educativo nacional. Entonces, ante ese problema, ¿en qué consiste la propuesta de reforma al reglamento de carrera y escalafón del sistema de educación superior que ustedes están proponiendo? Mire, lo que nosotros le dijimos al Consejo de Educación Superior y que aceptó nuestras propuestas, pero que realmente da risa ver
En el cenáculo del Consejo de Educación Superior se aceptan las propuestas, pero sale Ramírez a calumniar a la universidad y a tratarla de incompetente, asunto que nosotros no podemos tolerar y no lo podemos aceptar. Mire, en ningún momento nosotros hemos ido a proponer que se permita contratar a los profesores de tercer nivel, que él dice para que sigan los panas gozando del presupuesto. Si nosotros leemos el artículo 23 del reglamento hecho por René Ramírez, ahí se puede ver claramente que bajo el nivel cosmético de profesor honorario, de profesor honorario, se permite la contratación de profesores de tercer nivel. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora para subsanar el problema grave que estamos enfrentando. Los decanos de cada una de las facultades buscan profesores de tercer nivel, les contratan como profesores honorarios y estamos subsanando la crisis inmediata que nosotros estamos soportando. Entonces, lo que aparentemente a él lo ha disgustado es lo que llama el componente político y electoral, de que marcharon juntos el movimiento blanco y el movimiento rojo. Incluso Marcelo Rivera, expresidente de la FEUE, que fue condenado a prisión por el asalto al rectorado de la Universidad Central, el pasado jueves aquí en Contacto Directo señaló lo siguiente, veamos. 3 años después, la historia me da la razón. El día de ayer, precisamente, miles de jóvenes universitarios se movilizaron para pedir reformas a la Ley de Educación Superior, encabezadas por el doctor Edgar Samaniego. Quiero hacer un llamado a la juventud ecuatoriana y a los pueblos del Ecuador para que sigamos el ejemplo de la Universidad Central, que el día de ayer se movilizó nuevamente en las calles y plazas del país para exigir la reforma a la Ley de Educación Superior. Es necesario que levantemos nuestra cabeza, que mantengamos nuestra dignidad en alto. ¿Cómo interpreta usted estas declaraciones? Yo no me voy a referir, señor Pinargotti, a las últimas declaraciones, porque un académico no está en condición de responder a sujetos que salen del penal. Pero me voy a referir... Bueno, pero él ha cumplido una pena y tiene derecho a su rehabilitación, por eso se castiga, digamos, se sanciona a los que han infringido la ley. Sí, lo primero que tiene que hacer para rehabilitarse ese señor es pagar los $300,000 que le debe a la universidad. Recién estará rehabilitado, y la rehabilitación no consiste en pagar la cuenta y en pagar la pena, sino en rehabilitarse totalmente con unas propuestas de absoluta dignidad y honor. De tal manera que yo no comparto ese tipo de rehabilitación. Volvamos a lo que usted me preguntó. Ya, muy bien. Mire, la marcha que hizo la universidad no fue una marcha de amigos del rector, fue una marcha de la universidad. René Ramírez, lastimosamente, nunca ha estado vinculado con la universidad. Él no conoce lo que es la universidad. Yo me voy a permitir recordarle que la universidad pública, y la central en particular, es una instancia donde conviven todas los credos políticos, donde se discuten absolutamente todas las ideas filosóficas, y nosotros tenemos absoluto respeto por ellas, de tal manera que el rector no puede salir en una marcha o en una decisión de la Universidad Ecuatoriana decir solo voten los azules o solo participen los verdes. Esto es lo que no ha entendido René Ramírez, y es hora de que reflexione y entienda que la universidad es una institución altamente sensible sobre las situaciones del país, sobre las situaciones del mundo. De tal manera que la marcha se realizó con ese carácter. Lo que la Universidad Central no permite, no permitirá, es que los garroteros la vayan a destruir. Seguramente le ha sorprendido a René el que la marcha fue una marcha plural, alegre, profundamente respetuosa. No hubo paralización de automóviles, no se bloquearon las calles, no se atentó contra la propiedad privada. Y nuestra posición en el Consejo de Educación Superior fue absolutamente respetuosa. De tal manera que la concepción es totalmente... Claro, está claro que usted es el rector de toda la universidad, no de los rojos ni de los blancos. Doctor, pero ahora ustedes consideran que con René Ramírez no es factible un diálogo y solicitan hacerlo con el presidente de la República. ¿Han recibido alguna respuesta? Mire,
El día de ayer un señor periodista en la rueda de prensa me preguntó si sería conveniente que conversemos con el presidente de la República y yo le manifesté que esa sería la mejor vía porque nosotros entendemos que el presidente no está informado adecuadamente sobre lo que está ocurriendo en el país con respecto al manejo de la Universidad Ecuatoriana. El presidente de la República tiene muy claro y nosotros coincidimos con él y somos protagonistas en las grandes transformaciones de la universidad. Permítame decir que antes de que el señor Ramírez esté en el CENESID, antes de que se expida la nueva ley, es decir, en octubre del 2010, la Universidad Central entró en un proceso de transformación, pero profunda. En todos los órdenes, en todos los aspectos. ¿O acaso no se entiende por transformación el hecho de haber sacado un partido político que le destruyó a la universidad? ¿No se entiende por transformación el hecho de que en la universidad ahora hay paz, los estudiantes trabajan, los profesores se superan? ¿No se entiende por transformación el hecho de que ya no hay actitud clientelar para dar las cátedras a los profesores, por crear puestos exclusivamente para los miembros de un partido? No se entiende por transformación un cambio de la infraestructura que es realmente gigantesco en apenas 4, no 5 años, como ha dicho Ramírez, sino 4. De tal manera que, mire, nosotros estamos de acuerdo totalmente con la política de transformación de la Universidad Ecuatoriana, vías a buscar la excelencia. Lo que no estamos de acuerdo es que se meta la politiquería y la demagogia en los asuntos estrictamente académicos, como lastimosamente lo está haciendo el presidente del Consejo de Educación Superior. Doctor Sabaniego, rector de la Universidad Central, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gaby. En instantes, Paul Ponce, fiscal distrital del Guayas, la investigación de la Fiscalía sobre el manejo del Banco Territorial. Se investiga lavado de activos y se acusa de peculado. Ya regresamos. La universalidad de los derechos humanos también arropa a sus violadores. Por eso, su promoción y defensa no corresponde a los gobiernos, sino a la sociedad civil. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que circula desde hoy. Cuando la vida parece seguir su curso, a pesar de la familia. Yo perdí la cuenta de hace cuánto tiempo que no me haces un elogio. Y el sacrificio del éxito. Tú sabes que amo lo que hago, pero soy humana también. En el amor encontrará su único refugio. Nada cambiará lo que tenemos. Pero lo inevitable ahogará sus sueños. Yo quiero a mi hija de vuelta, se lo exijo. La vida sigue.